Aquí está lo más importante, lo más esperado. Bienvenidos mis amigos de RecTech. Hoy les traigo un unboxing muy espectacular. Algo que salió recientemente y lo tengo que poner hoy. Hoy sale este video. O sea, el mismo día que lo estoy grabando, no lo voy a editar mucho. Solo voy a hacer un unboxing y después hago el review. So déjenme enseñarles. No voy a decir más nada. Me llegó esta cajita hoy. Pa, 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 pa. Y aquí contiene algo muy especial. Y vamos a verlo, ¿ok? Vamos a poner esto para acá, porque esta caja no es de eso. Y vamos a abrir esta de una vez. Vamos a hacer un unboxing, señores. No vamos a hablar mucho. Vamos a meter mano de una vez. Me llegó hoy mismo, señores. Hoy mismo. Como vieron en el título, vamos a cambiar de teléfono, señores. Miren cómo viene este empacado. Bien profesional. Wow. ¿Qué tipo de funda es? Oh my God, señores, este es el nuevo. Déjame bajar la luz. Puedan ver, no sé si pueden ver bien. Bájale la. Este es el nuevo S Pen, señores. El nuevo S Pen. Full Edition. Aquí está con nosotros. Tenemos un silicone case porque no estaba el otro case disponible. Ya había vendido. Un silicone case folded 3. Ahí. Tenemos un supercharger. Porque saben que el celular ya no viene con el cargador, lamentablemente. Y un Smart Galaxy Smart Tag. Esto es para si te tiene algo que se le pierda, póngalo ahí y lo va a encontrar. Y señores, aquí está lo más importante, lo más esperado, el nuevo Galaxy Fold 3. Vamos a abrirlo. El otro aquí. Poner esto aquí, vamos a sacarlo. 1, 2, vamos a ponerlo más cerca. 3. Wow, señores, mírenlo aquí. Yo tenía un Fold 2, el Fold 2, lo vendí porque habían unas cosas que no me gustaban. Este nuevo Fold trae la pantalla de afuera de 120 Hz, que es una de las cosas más importantes, porque yo usaba mucho la pantalla de afuera más que la de adentro a veces, pero es muy conveniente. Esta también tiene una tecnología con la cámara por dentro. Yo voy a estar hablando mucho de eso en el full review de esto. Esto nada más fueron impresiones y el unboxing, ¿ok? Para no ponerlo por aquí, vamos a ver qué tiene más. Como nota el cargador, es bien finita la carga, bien finita. Aquí está su cargador y más nada, señor. Y un SIM ejector. Pum. Eso es todo, señora. Vamos a ver cómo se ve. Dicen que es más o se siente más fino el celular. Vamos a ver, mira la cámara, tres cámaras ahora, más grandes, mejores. Cámaras supuestamente son mejores. La pantalla un poco más brillante. Wow, señores, miren esto. Nuevo, me encanta este material aquí atrás, igual que el Galaxy S21. Me encanta ese material mate. Y aquí está la pantalla. Vamos a proceder y prender el celular.
Creo que está descargado. Ah, no, ya prendió ahí. Wow, señores, miren qué. Me fue cerrado por primera vez. Wow. Se siente mucho más mejor en la mano, señores. Esto. Mucho más mejor en la mano. Ok, mi gente, ya voy a dejar todo esto para el full review. Nítido, mira, ni el hoyo de la cámara se ve. Ahí hay una cámara, señores, no está. Esa es la nueva tecnología de la Samsung. So. Así que, señores, si tienen más preguntas, si quieren que haga un review específicamente de algo que a ustedes les guste, del celular o algo que ustedes tengan preguntas, me lo hacen saber en los comentarios. Viene el full review en unos 4 o 5 días. So voy a estar preparando algo muy bonito, muy especial, muy detallado. Así es, solamente full review. Aquí tengo el pen. Voy a probar todo eso. Tengo todos los accesorios. Y vienen por ahí más accesorios. So, ya ustedes saben. Suscríbanse, compártanlo. Hasta la vista.